Al menos 5 personas han muerto, 4 de ellas pacientes y unos 100 enfermos han sido evacuados en la madrugada del viernes al producirse un incendio en un hospital de Bucarest para enfermos por coronavirus. Las primeras informaciones apuntan a un accidente con un aparato eléctrico como origen del fuego, según la Agencia Nacional Rumana. Un equipo de fiscales se ha personado en el lugar de los hechos para poner en marcha una investigación sobre las causas del fuego. El siniestro en el Hospital de Enfermedades Contagiosas Matei Valls de Bucarest es el segundo en 3 meses en una unidad médica dedicada a la COVID en el país balcánico. El pasado 14 de noviembre, 10 pacientes con coronavirus murieron y un médico tuvo que ser tratado en Bélgica de graves quemaduras tras incendiarse debido a un cortocircuito la unidad de cuidados intensivos de un hospital provincial en el noreste de Rumanía. En una investigación llevada a cabo en diciembre, las autoridades encontraron cerca de 2.000 deficiencias en los sistemas antiincendio de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del país.